Egunon eta eskerrik asko guztioi gaurko prentzaurrekora etortzagatik. Uda sasoian ohikoa da Osakidetzak oheak iztea, ohikoa da oporretan dauden osasun profesional guztiak ez ordezkatzea, hitzorduak ez ematea, kirurgiak atzeratzea. Hori guztia ohikoa da, baina aurten uda honetan gertatzen ari denak ez du izenik. Kontutan hartu behar da gainera nola iritsi garen uda honetara, lehen arreta gainezka, itxarote zerrenda luzeak, ebakuntzak atzeraturik. Osasun sistema publikoa oso garai tenkatu batetatik dator, baina planifikazio antolaketa betiko politikak aldatu eta egokitu beharrean, Osakidetzako goi arduradunak egin dutena da betiko errezeta aplikatu. Eta zein da emaitza? Ba, espero zitekena. Mediku eta erizain falta, murrizketak, oheak itxita, kontsultak eta kirurgiak atzeraturik. Osakidetzan egoera tamalgarria da, kaotikoa da, eta horren ondorio guztiak, bertako langileak eta Osakidetzako erabiltzaileak, pazienteak ari dira sufritzen. Osakidetzako eta horren arrazoia ez da COVID-19a, baizik eta horren guzti horren arrazoia da planifikazio kudeaketa kaskarra. Osakidetzaren planifikazio da kudeaketa kaskarra. Osakidetzako antolakuntza eredua pazienteen beharrei egokitu beharrean guztiz kontrakoa egiten ari da. Pazienteak ari dira egokitzen Osakidetzaren antolakuntza eredura. Kosta la kosta indarrean dagoen Osakidetzako antolakuntza kudeaketa eredu zehatz bat mantendu nahi delako. Pazienteak helburu izateari utzi diote, helburua esan dudan bezala kosta la kosta kudeaketa eredua mantentzea delako, nahiz eta horrek asistentziaren kalitatean galera bat dakarren. Gezurra dirudien arren, Osakidetzan pazienteak bigarren mailan geratu diren elementu bilakatu dira. Gauzak horrela oso mingarria da ikustea nola egun batzuek, elkarrizketa batean Osakidetzako asistentzia sanitarioko zuzendariak, Victor Bustamante jaunak, onelako perlak botatzen zituen. Lo que hay que tener claro es que va a haber una cama de hospital para quien lo necesite. Suena mucho esto de que no hay sanitarios, pero hasta ahora no ha habido ningún déficit en la atención. La cobertura sanitaria está garantizada. Horrelakoak entzutea mingarria dela diot, gezurra delako. Urgenteak ez diren kirurgiak egiteko gehienezko epeak zehazten dituen dekretuaren arabera paziente bakoitzak, ohiko kirurgia bat egiteko premiazkoak ez direnak, 180 egun itxaron behar ditu gehienez. Dekretu horrek tope bat markatzen du eta tope hori da 180 egun. Ba, gaur da eguna paziente asko eta asko epemuga hori gainditzen ari direnak. Jaularitza bera ez da ari bere dekretua betetzen. Eta hori ez da arreta bermatzea, hori ez da kalitatezko asistentzia eskaintzea pazientei. Zer ari da gertatzen osasun sistema publikoan? Ba, ikusten dugu ospitaletako urgentziak gainezka daudela. Ospitaletako urgentzien aktibitatea 125%-ean igo da, eta normala da, azkenean, pazienteak lehen arretan kontsulta ez dutenean lortzen, zer egiten dugu? Ba, logikoa den bezala, urgentziazetara joaten gara. Medikuak eta erizainak falta dira, baina besteak beste Osakidetzak ez duelako bere politika aldatu, ez duelako bere antolakuntza aldatu. Zergaitik ez aie eskaintzen beste kontratu eredu bat. Zergaitik ez da egin esfortzu bat uda honetan eta uda honetatik haratago beste kontratu eredu bat eskaintzeko. Oheak iztearena izugarria da. Uda sasoian urtero gertatzen den arazo bat da, baina berriki barkatu. Aurten bereziki larria da. Satzek publiko egin zituen datuak, beste sindikatu batzuek ere UGT-ek, LAB-ek, ESK-ak datuak pasa dizkigute. 900 OE itxiko dira uda honetan eta horrek ondorioak ditu eta ondorioak larriak dira. Adibidez, ikusteko zer gertatzen ari dan eta OE-en itxierak zer suposatzen duen. Gipuzkoan, ikusi Gipuzkoan zer gertatzen den. Gipuzkoan, Eibarreko ospitalean solairu oso bat itxita dago.
Ohikoa da, eskualdeetako ospitaletatik, Zumarragatik, Arrasatetik, Mendarotik, ebakuntzak egitera bideratzea pazienteak Donostiara. Donostian, ebakuntzak egin ostean, paziente asko errekuperatzeko Eibarreko ospitalera bidaltzen dira. Baina nola itxita dagoen, eta ez dagoen oherik ebakuntzak atzeratzen ari dira. Eta ez hori bakarrik. Eskualdeko ospitaletan, plaza soziosanitarioa behar duten pazienteak daude, hau da, beraien lekua ez da eskualdeko ospitala, baizik da, da Eibarreko ospitala. Ba nola, ez dagoen oherik, ba, plaza gabe geratzen ari dira. Eta hori da, gertatzen ari dena. Eta ez hori bakarrik, irekita dauden, oetan ere, dauden langileak oso gutxi dira, oso gutxi dira Eibarreko ospitalean. Eibarren, alderdi sozialistak, ahotza altxatu du, baina gobernuan, gobernu kontseiluan dago lakoan, eta motu jarraitzen du. Eta orain arte, osasun sailaren politikak, planifikazioa eta kudeak eta babestu besterik ez du egin. Arazoak duen tamaina islatzeko, beste adibide bat, Araban. Araban, osasun mentalean, psikiatrian, zitak bertan bera geratzen ari dira, aurre ez emandakoak, neurologian zitak bertan bera geratzen ari dira, eta Gasteizen esaterako, Aran Bizkarra bat ambulategian, mediku bakarrarekin ari dira funtzionatzen. Eta zer esango dizuet gurutzetan, ikusi emaginekin gertatzen ari dena, ikusi ospitaleko larrialdietan gertatzen ari dena, ikusi onkologia pediatrikoan gertatzen ari dena gurutzetan. Beraz, guzti hau ikusita, pentsatzen dugu osasun sailburuak premiaz azalpenak eman behar dituela. Badakizu legebiltzarrean udan jarduera mugatua dagola, baina hau ezin da aitzakia izan gobernuak herritarrei eman behar dizkien azalpenak emateko eta ukatzeko. Horregatik Diputazio Iraunkorrean osasun sailburuaren, Osakidetzako zuzendariaren eta Osakidetzako asistentzia sanitarioko zuzendariaren agerraldiak eskatu ditugu, premiaz azalpenak eman ditzaten eta azaldu dezaten zein neurri hartuko dituzten gaur egungo egoera berehalakoan zuzentzen hasteko eta denboran luzatu ez dadin. Bereziki garrantzitsua asistentzia sanitarioko zuzendariaren agerraldia, Victor Bustamante jaunaren agerraldia. Bera delako planifikazio arduraduna, zuzenean berak duelako ardura hori, berari dagokio antolaketa egokia bermatzea eta neurriak hartzea, eta gertatzen ari dena ikusita, ba, zalantzazkoa da, kargu hori okupatzeko gaitasunik duenek. Como decía en euskera, durante la temporada estival es habitual que Osakidetza cierre camas, es habitual que no se sustituyan a todos y todas las profesionales que están de vacaciones, se aplacen consultas, se retrasen cirugías, todo esto es habitual en la época estival, todos los años, pero lo que está ocurriendo este verano ya no tiene nombre. Además, hay que tener en cuenta cómo hemos llegado a este verano, con una atención primaria desbordada, largas listas de espera, operaciones retrasadas. El sistema público de salud viene de estar muy tensionado, muy tensionado, pero en vez de cambiar y adaptar la planificación, la gestión, la organización, las y los responsables máximos de Osakidetza lo único que han hecho es aplicar la misma receta de siempre. ¿Y qué consecuencias ha traído? Pues el resultado es lo único que se podía esperar. Falta de médicos, de enfermeras, anulación de consultas, retrasos en operaciones, etc. En Osakidetza la actual situación es lamentable, caótica. Y las consecuencias las están sufriendo su plantilla y las personas usuarias de Osakidetza. Y el motivo no es la COVID, el motivo no es la COVID, sino la mala planificación y gestión de Osakidetza. Y en vez de adaptar el modelo organizativo, la gestión a las necesidades de los pacientes, se está haciendo todo lo contrario. Los pacientes se tienen que adaptar a la organización y al modelo de gestión de Osakidetza. Las personas han dejado de ser el centro de Osakidetza. El gran objetivo es mantener a toda costa la gestión y el modelo existente actualmente, aunque ello suponga una pérdida de calidad asistencial. Y
Y aunque parezca mentira, pues en Osakidetza el paciente ha quedado relegado a un segundo plano. Así las cosas, resulta muy doloroso, ver cómo hace unos días en una entrevista el señor Víctor Bustamante, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, lanzaba perlas como estas. Lo que hay que tener claro es que va a haber una cama de hospital para quien lo necesite. Suena mucho esto de que no hay sanitarios, pero hasta ahora no ha habido ningún déficit en la atención. La cobertura sanitaria está garantizada. Esto es lo que decía el señor Bustamante. Digo que esto es doloroso, escuchar estas cosas es doloroso porque son mentira. Según el decreto que fija los plazos máximos para realizar cirugías no urgentes, una persona puede esperar 180 días máximo tope para ser intervenida. 180 días. Pues bien, hoy es el día que esos plazos no se cumplen, que el mismo gobierno vasco no cumple su propio decreto. Y esto no es garantizar la atención, esto no es garantizar la calidad asistencial. ¿Y qué es lo que está pasando en el sistema sanitario público? Pues vemos que las urgencias hospitalarias están saturadas, su actividad ha aumentado un 35%, porque la atención primaria pues no está en condiciones de cumplir su función. Si no te atienden en la atención primaria, como es lógico, pues las personas, los pacientes, acudimos a las urgencias hospitalarias. Falta personal médico y de enfermería, entre otras cosas porque Osakidetza no ha cambiado sus políticas, no ha cambiado su modelo de gestión y de organización. ¿Por qué no se ofrece otro tipo de contrato al personal? ¿Por qué no se ha hecho un esfuerzo este verano y más allá de este verano? Lo de cierre de camas es terrible, pasa cada año, es habitual, pero lo de este año, como os he dicho, no tiene nombre y está trayendo sus consecuencias, que son graves. SATSE hizo público los datos, otros sindicatos nos han trasladado los datos, UGT, SK, LAB, y vemos que el cierre de camas, pues se van a cerrar 900 camas, de hecho, ya hay algunas, la mayoría están cerradas. Y pues esto tiene sus consecuencias graves. Para que os hagáis una idea de lo que supone el cierre de camas, os voy a contar lo que está pasando en Guipúzcoa. El hospital de Eibar tiene cerrada una planta, ¿vale? Es habitual que los hospitales comarcales de Guipúzcoa, Zumárraga, Arrasate, Mendaro, se trasladen pacientes al hospital de Donosti para hacer cirugías, para hacer las correspondientes intervenciones. Después de la cirugía, de la intervención, para su posterior recuperación, a algunos pacientes se les traslada al hospital de Eibar. ¿Qué pasa? Pues como tenemos una planta cerrada, no se puede hacer esos traslados, por lo tanto, no se hacen operaciones y en Donosti tampoco tenemos camas. Y no es porque no tengamos camas, porque el hospital de Eibar tiene una planta cerrada. Y la planta que está abierta, el personal que tiene, es mínima. Y esto es lo que está pasando. El Partido Socialista ha levantado la voz en Eibar, exigiendo que todas las plantas del hospital estén abiertas, pero no sé a qué espera decir algo en el Consejo de Gobierno del ACUA, ya que está en el Gobierno, y lo único que ha hecho hasta ahora es defender las políticas del Departamento de Salud. Otro ejemplo que refleja la magnitud del problema en Araba, por ejemplo, se están anulando citas de seguimiento en salud mental, en psiquiatría, en neurología, por ejemplo, y una muestra más en Gasteiz, en la ambulatoria Aran Bizkarra, uno están trabajando solo con un médico. ¿Y qué os voy a contar de cruces? Matronas, oncología pediátrica, urgencias, la situación es muy, muy preocupante. Por lo tanto, a vista de la situación, creemos que la consejera de Salud tiene que dar explicaciones urgentemente. El hecho de que el Parlamento tenga limitada su actividad durante el verano no puede ser excusa. Tiene que venir, tiene que dar explicaciones a la sociedad. Por ello hemos solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente para que comparezcan la consejera de Salud, la directora de Osakidetza y el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. Y expliquen qué medidas van a adoptar para empezar a corregir esta situación y para
que no se nos vaya de las manos. Y es especialmente importante que comparezca el director de asistencia sanitaria, el señor Víctor Bustamante, porque la planificación es su responsabilidad directa. A él le corresponde tomar decisiones, planificar, gestionar, y a la vista de lo que está ocurriendo, pues está en cuestión su capacidad para ocupar ese cargo. Eta hoxe da, gaurkoan adierazi nekin izuena, ez dakit galderarik daukazuen, saiatuko gara erantzuten. Sí, la petición ante la Diputación Permanente, ¿cómo se va a articular? ¿Cuándo pasa a mesa? No sé si requiere de apoyos de otros grupos políticos para su sustanciación y qué periodos manejan para que pudiera comparecer en su caso. No necesitamos apoyos de otros grupos. Nuestro grupo lo puede tramitar. Primero tenemos que solicitar la comparecencia. Después de finalizar esta comparecencia solicitaremos, registraremos la solicitud de comparecencia y posteriormente enseguida solicitaremos, como se tiene que hacer, la convocatoria de la Diputación Permanente. Y bueno, pues los plazos no están en nuestras manos, pero esperemos que sea cuanto antes, ya que pensamos que es muy importante, que es urgente que el Departamento de Salud dé explicaciones y, sobre todo, nos explique qué medidas va a tomar para corregir la situación que tenemos actualmente en Osakidetza. En todo caso, en manos de quién está la decisión de convocar, de la presidenta, ¿quién toma la decisión en estas situaciones? Pues si no me equivoco, de la mesa, por supuesto. La mesa decidirá si tramita o no y si da pie a esa comparecencia y a la convocatoria de la Diputación Permanente. Ba, eskerrik asko danoi.